Resident Evil. Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a una nueva serie que llega al canal. Bueno, hacía tiempo que os comenté que quería completar la saga Resident Evil en el canal y actualmente solo nos falta de lo que es la saga principal, no digo juegos spin-off ni cosas así, solo nos faltaba Revelation 2. Entonces, pues, con lo hypeado que me ha dejado un poquito la demo de Resident Evil 8 Village, pues he decidido traer Revelation 2 y, ¿por qué no? Vamos a completar así la saga. Aparte, comentaros una cosita. Revelation 2 yo nunca lo he jugado. Sí es verdad que probé un poco el juego, una demo que hubo en PlayStation Store. Y la verdad que esta versión de Play 4 la tenía comprada hace mucho tiempo, incluso precintada todavía. Y la abrí el otro día, pues para darle ya uso y empezar a jugar el juego. Y dije, bueno, pues ya me espero, si no, y lo traigo al canal y así lo juego por primera vez. Entonces, a nivel de historia, no sé muy bien cómo va. Sé que el juego empieza con Claire y con Moira, la hija de Barry, que se ven envueltas en un follón y poquito más. Luego tengo entendido que hay otro personaje jugable que se llama Barry, con un segundo personaje secundario que es una niña, no sé ni cómo se llama. Y bueno, vamos a descubrirlo por fin. Revelation 2 se me va a revelar, nunca mejor dicho, porque es la primera vez que voy a jugar el juego. Vamos a comenzar. Es normal, ¿vale? Primer episodio, Colonia Penal. Bueno, ya sabéis, este juego está dividido en episodios, ¿vale? Con lo cual, no sé cuántos hay, no sé si son... Me parece que son 4 y luego hay 2 adicionales en esta edición que yo tengo. Bueno, en tal caso, os dejo con la intro, seguimos luego. Tú convives con él. Virus robados, manipulados y utilizados con resultados trágicos. ¿Y en quién vas a confiar? ¿En políticos que venden su alma por unos cuantos votos? ¿En directivos que engañan al consumidor por dinero fácil? Confía en nosotros. Estamos por encima de la política, siempre vigilando, siempre preparados ante cualquier amenaza. Somos la ineludible esponja que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química. Nos llaman Terra Safe, porque la Tierra merece ser salvada. ¿Qué tal? Redfield. Hola, Claire. Claire. Moira. Bienvenida al club. A la orden, señorita Redfield. ¿Ya hay novatadas? Venga ya, ¿hace cuánto que somos amigas? Lo bastante para tomarte el pelo. Claire, ¿puedes...? ¿Qué pasa, Neil? Algo está pasando en Washington. ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Vamos. Traes él, ya es historia. ¿No? Hola. Oye, ¿es esa la hija de Barry? Sí, Moira empieza hoy. Pero ten cuidado de no mencionar lo de... ¿Su padre? Ah, sí, un campo de minas. Vale. Has hecho tus deberes. ¿Qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? Oye, debo cuidar de Terra Safe. Tenemos enemigos. En fin, buena suerte domesticándola. No es un caballo.
Adiós. Oh, ¿qué ha hecho ahora? Puto Barry. Cada vez que le pido algo, se hace el loco. Ni siquiera estaría aquí de no ser por... ¡Vienes con nosotros! ¡No! ¡Estáis cometiendo un... ¿Por qué se ha abierto? No he hecho nada. Bueno, pues tras esta misteriosa intro ya tenemos el control de Claire. Comentaros un par de cosillas, chicos. Estamos jugando la versión de PS4, pero lo estamos jugando en PS5. Ya sabéis, a través de la retrocompatibilidad. ¿Mejoras? Pues en PS4 normal este juego tenía ciertas caídas de frames, ¿vale? En PS4 Pro iba bastante mejor. Nosotros, como estamos jugando la versión... Bueno, estamos jugando la versión de PS4, pero en PS5 automáticamente se nos instala la versión de 4. Bueno, no se nos instala, que jugamos la versión como si fuera de PS4 Pro. Es decir, tendremos 1080 de resolución, 60 frames, pero más estables que la Play 4 normal. Vamos a ver. Después de esta misteriosa escena... ¿Esa voz? ¿Moira? Sí. Vale. Y no puedo coger la linterna, ¿no? No es una linterna, es una bombilla. Puedo correr con X. Vale, me tengo que hacer un poquito los controles. Tranquila. Tranquilízate un poquito, ¿eh? Muy bien. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Claire, solo recuerdo que... Tranquila. ¿Se puede saber qué coño es? Claire. Oh, Claire, me quiero ir a casa. Tranquila. Vamos a salir de aquí. Bueno, Revelation 2 fue un juego creado para el cooperativo, ¿vale? Esto no tiene sentido. Por eso de ahí que llevemos dos personajes. Como no lo estoy jugando solo, el segundo personaje es un personaje de apoyo, ¿vale? Al que creo que se podía cambiar con un botón. Bueno, ahora lo veremos, porque nos vamos a hacer un pequeño tutorial, sobre todo para los controles, que ya digo, la demo la jugué hace un montón y yo el juego no lo he jugado nunca. Esto es de locos. ¿Qué crees que era este sitio? Pues no lo sé, un matadero quizá. Bueno, el caso es que hemos empezado una fiesta y hemos acabado en este lugar. Y algo quieren de Claire y de Moira. Porque la introducción parece ser que esa especie de guardias, soldados, parece ser que solo querían a Claire y a Moira. Bueno, veremos, a ver. Ah, y otro dato importante, chicos. Este juego está cronológicamente desarrollado entre los acontecimientos de Resident Evil 5 y Resident Evil 6, ¿vale? De ahí que Claire antes, en la intro, haya mencionado a Tricell, bueno, que es la compañía para donde trabajaban Wesker y demás en Resident Evil 5.
No me acuerdo cómo se llamaba la mujer esta que salía en Resident Evil 5 ahora mismo. ¡Ey, va! ¿Has oído eso? ¿Hay alguien más aquí? Sí. Pues hombre, hemos oído chillar a alguien, así que alguien habrá. Parece un cochecito de montaña rusa esto, ¿eh? Vale. A ver, ¿eso qué es? Cuchillo. Esto puede venir bien. Me toca alumbrar. Vale. Vale. Cuchillazo. R2. Muere. Como veis, llevamos un personaje que es como más de ataque-defensa con las armas y otro que es de apoyo, ¿vale? Que en este caso es... ¡Qué mierda! No quiero saber lo que hay debajo de la lona. A ver. Vale. Regla de monitorización de sujetos experimentales. Aquellos que participen en los experimentos deben seguir las siguientes reglas. Los sujetos deben ser monitorizados las 24 horas. Monitorizar los sensores, pendientes de cualquier cambio. Registrar su estado cada 10 minutos. Eliminar a todo sujeto que presente alguna anomalía de inmediato. Pues muy bien. Y aquí hay algo, a ver. Bien. Inventario, el panel, vale. 5 balas de pistola, pero sin pistola. Pues bueno, sigamos. ¿Por aquí puedo abrir? No. Mapa no tengo, ¿no? A ver, los botones... No. No. De momento no me deja hacer nada más. Venga, sigamos. Vale, puerta... Por aquí no puedo hacer nada. Pues por la puerta. Además hay sangre. Tiene toda la pinta de que es por aquí. Creo que podemos meternos por aquí. Échame una mano, Moira. ¡Ve! L3, agacharse. Eso es. Cuidado. Vale. Quédate atrás. Vale. Perfecto. Y esto de empujar. Otra, otra. Joder. Aparta, lagarto. Venga. Hay alguien por ahí, ¿eh? Está chillando. ¿Qué coño era eso? No lo sé. He metido un montón de cuchillazos y casi ni retrocedía. Venga. A ver. ¿Qué jaleo es ese, hombre? Anda, una superviviente. Vamos a ayudarla. Vamos a ayudarla. Vamos, venga. Deprisa. ¿A dónde ha ido? ¿Por aquí? Mira, plantita verde. Que no sé si ha ido por aquí. Bueno, si oyen ruidos, imagino que será por aquí. A ver. Por aquí hay sangre, debe ser por aquí, ¿no? China. Los ojos de la bestia. ¡Oh, Dios! ¿Sabes quién es? Sí. Trabajaba en Terra Safe. ¿Por qué le harían algo así? China. Debe de haber una salida. Tenemos que buscar cómo salir. A ver esta puerta. La llave del bloque de experimentos, cerrada. Vaya. Aquí no hay nada, ¿no? Pues por aquí. ¿Qué clase de perturbado haría? Esto no mola nada. A ver. Bueno, tiene unas llaves. Agárrame bien. Vale. ¡Ya lo tengo! ¡No! Qué casualidad, que cuando vas a coger las llaves se cae el cuerpo con las llaves.
Vale. Recupera la llave. Por ahí no puedo pasar, hay que dar un rodeo. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Una especie de hospital abandonado? ¿Una prisión o algo así? Colonia penal se llamaba este capítulo. Aquí no hay nada. Nada tampoco. Nada. Oigo algo. Cerrado por el otro lado, vale. Por aquí. ¿Se ruido? Está nuestro amigo por ahí dando golpes, ¿eh? Es poco escandaloso el tío. A ver, miremos, a ver. Uf, una sala de experimentos o quirófano, no sé muy bien qué es esto. Venga, sigamos. Mira, a ver, ¿se puede romper con el cuchillo? No. Ahí no hay nada, ¿no? Aquí. Mira, un cajón. Vale, un rubí, 250 PB. Lo de PB, si no recuerdo mal, eran como unos puntos que te daban para desbloquear habilidades o algo así. Mira, zafiro 500. Sí, las gemas dan como unos puntos. Lo que no tengo es un mapa, macho. Y aquí se agradecería un mapa, ¿eh? Vale, a ver. Ah, mira, hemos dado la vuelta. He bajado por esa escalera. Ahí estaba el tío colgado. Ah, mira, ahí está el tío. No solo. Bien, hemos llegado. La llave. Anda, mira, allá. Un medallón. Oh, este sitio apesta. Vale, y ese medallón, ¿cómo le disparo? Bueno, no tengo pistola, o sea que. Que por cierto, tengo una hierba verde. Me la voy a echar por si acaso. Bueno, voy a esperar. Está un poco en rojo la pantalla, pero... ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? Ah, mira, aquí está el cadáver. Venga, las llaves. Ni rastro de ella. ¿Vas a usar eso? Confío más en esto que en cualquiera. Si tú lo dices. Bien, la llave debe haberse perdido cuando cayó el cuerpo. ¿Dónde estará? Está demasiado oscuro. Alumbra alrededor. Tenemos ya pistola, ¿no? Sí, pero no aparece por aquí. Cambiar de personaje. Ah, vale. R3, encender, apagar la luz. Encender. Hay que buscar la llave, ¿no? A ver, la llave está. Claro. Veo la llave. Mira. Ajá, se ha quedado enganchada ahí. No podemos alcanzarla. Igual si disparo. Vale. Tenemos que volver a cambiar de personaje entonces. Vale. A ver, bueno. Para cargar el cuadrado. Genial. Vale. ¿Me ha servido? Escapa del edificio. Claro, se han puesto las dos puertas en verde. Ahí va. Genial. Condenado. R1, hierba. Vale, sube. ¿Me la he echado? Sí. Bueno, que hay dos más. Tres más. Me doy munición para todos. Venga, sube. ¡Corre, Moira! ¡Corre! ¿Y ahora qué pasa? Corre, Moira. ¿Esto sube en escaleras? No, no sube en escaleras. Sí, sube en escaleras. Bajo, sin vergüenza. Pero bueno. Y vienen ellos y no viene Moira. Pero bueno, ¿estamos locos o qué? Ahora, le mete una patada. Pues lo deja aturdido y todo. Ahí no te levantas, colega. No se va a acabar esto. Madre mía, qué carnicería ha hecho con el cuchillo, tío. Vale, vamos a probar esa llave. Pero espérate, a ver. Espérate un momento. Han subido antes ellos que Moira. Tela. Porque nuestros amigos han abierto una puerta, que había dos. De una ha salido el colega, que era esta de aquí. A ver, de aquí ha salido el colega, que nos ha atacado. Mira, y no, y ahí vi munición de pistola. Vale, 15 además, ¿eh?
mejor hay alguna plantita verde o algo. Pero es que la otra puerta también se ha abierto. Había otra puerta. Ahí. No, no se ha abierto. Está en verde. ¿Se puede abrir? Cerrada por el otro lado. Pues vaya. Bueno, por lo menos he cogido 15 de pistola. El medallón ese, ¿cómo le disparo? Tendrá que ser desde la escalera. Vale. Sí, ¿por qué? A ver, por ahí no puedo pasar. Vale. ¿Qué es eso que veo ahí en el rabillo del ojo? Mira. Ahí hay un coleguita, ¿eh? Vale, atentos. Y otro. ¿Y este? Que salta y todo, pero bueno. No te muevas tanto, condenado. No es malo que hemos cogido esas 15 balas. Estás muerto, ¿no? Sí. Bueno, con mucho ojo, porque tenemos 15 balas, ¿eh? A ver, hay alguno más. A ver. Y por la ventana yo he visto a uno por aquí. A ver. Ahí había uno. Mírale. Mira al condenado cómo me está esperando ahí en la puerta. A ver si le puedo llegar a dar un tiro desde aquí. ¡Toma! ¡Le he dado! ¡Hostia! Se ha encabronado. ¿Viene? ¿Viene o no viene? No viene. ¿Viene o no viene? No, yo creo que es que está en otra habitación. Vale. L más círculo, esquivar. ¡Anda! Venga, venga, campeón, salta. Ah, mira, hace un esquive, un paso a un lado. Venga. Venga, salta. Joder, si lo he hecho, macho. A ver. Quieto. Ahí. Te carga. Venga, remátele con el cuchillo. Ya está. Con una llave inglesa que ha venido a meterme, ¿eh? Cuidadito que estamos tiritando de vida, ¿eh? Aquí los bichos no se andan con tonterías. Mira, ha salido de aquí. Ah, mira, ahí tengo una plantita verde. Recarga. Planta verde. Y se echaba con el R1 pulsado, ¿no? Vale, eso está muy bien. No hace falta acceder al menú. Perfecto, vale. A ver, estoy oyendo a un sinvergüenza. A ver, por ahí nada. Por ahí tampoco. No hay nada más, ¿no? Por ahí. Atentos porque ahora nos van a salir aquí un montón de banda. Tristán. Venga, aturdido. Ahí. Y patada. Eso. Bueno, estilo Resident Evil 4, parecido, ¿no? Vale, si ya no se levanta. A ver, tú has salido de aquí. A ver, ilumina. ¿No hay nada? ¿No? Vale. A ver. Todas estas celdas estaban cerradas, ahora están abiertas. Vale, aquí no hay nada. A ver. Toma. Patada, eso es. Como Leon en Resident Evil 4, igual. Joder, qué cuchillazo hay que meterle para que caiga. Bueno, pues ya sabéis, disparo a la cabeza para aturdirle. Patada, cuchillo. Así vamos a ahorrar una gran cantidad de munición. Quieto. Cuidado. Eso es. Joder, casi se levanta y todo. Venga, hombre. Y en ninguna hay nada. Ah, mira, una plantita verde, genial. Nada por aquí. Lo que no sé si puedo darle órdenes al compañero. A ver, vamos a ver un momentito. En opciones, controles, mando. A ver. Giro rápido. Mira, giro rápido. Vale, L más X.
Cambiar de personaje, no. Parece que no se le puede dar órdenes al compañero. Vale, bueno, no pasa nada. Sigamos. Que haga un guardado ahí. Venga. Vale, desde aquí deberíamos poder dar al medallón, sí. A ver. Eso. Símbolo de la torre, uno de hecho. Bueno, algo valdrá. Uy, 7, 16 disparos, ¿eh? Creo que aquí está bastante limitada la munición, ¿eh? A ver. Aquí estaba Gina, nosotros vinimos por ahí. No sé si me va a dejar salir ahora por aquí. No. Y esta puerta estaba cerrada con una llave, que seguramente sea la que hemos conseguido. Sí. Y esto es... ¿Qué me dices? Vaya, vaya, M147S. Vamos a ver. Esta es la ranura de armas. Asigna cada una de tus armas a una de las ranuras. Vale, pues la pistola arriba, ¿cómo está? Y esto es una escopeta, pues abajo. Escopeta clásica. Capacidad limitada, pero potencia de disparo sin igual. Rango amplio y letal a corto alcance. Vale, o sea que para cambiar de arma... Perfecto. Qué bien, genial. Sigamos con la pistola de momento. Y esto, eso es. Mira, munición para la escopeta. Moira, necesitas un arma. No, en serio, de verdad que no. Las armas no son lo mío. Después de lo que pasó. Mierda, lo siento. Se me había olvidado. A lo mejor otra cosa. No, yo me encargo de iluminar y esas cosas. ¿Iluminar? Ah, mira, tenemos el control ahora. ¿De iluminar el qué? Mira. Parece que allí hay algo que brilla, pero no lo veo bien. Deja que lo ilumine. A ver. Ah, mira. Vale. Al iluminarlo se queda fijo, ¿vale? ¿Hay algo más? Venga. Bueno, pues esto nos va a hacer que tengamos que ir con Moira todo el rato iluminando, buscando objetos. A ver, ¿qué es esto que ilumina? Munición para la pistola. Palanca. Una barra. Mira, con esto me las puedo arreglar. Ayuda de Moira. Pulsa R2 para realizar un ataque físico con la palanca de Moira. De esta manera, puedes incapacitar a ciertos enemigos golpeándolas por detrás con la palanca. Por detrás. Moira también es capaz de efectuar un golpe letal a enemigos en el suelo con R2. Vale. Vale. Veo que a Moira le gusta más el tema contundente. Pero yo no me deja cambiar a Claire. Vale, pues nada. Como no me deja cambiar a Claire, tenemos que seguir con Claire. Vale, y veo que la palanca también la podemos usar. Ahora ya hemos vuelto a cambiar a Claire. Para abrir puertas barradas o atrancadas. Genial. Anda, ¿y esa niña? Claire, ¿has visto eso, verdad? Era una niña, sí, ¿no? He visto algo. Vale. Escopeta. A ver. No, solo se rompe. A ver, el cajoncito. No. Vale. Espera, vamos a mirar con Moira a ver si hubiera algo. Mira. Si antes lo digo. Munición de pistola. Claro, es que... Mira, aquí más cosas. Más munición de pistola, claro. Que ahora tenemos que ir con Moira mirando en todos los sitios, los rincones y tal, por si hay cosas. A ver. Arriba no creo que haya nada, ¿no? En los techos. Vale. Vale, mira. Ahí brilla algo. Entre las dos cajas. Munición de pistola. Vale, y ahora como yo le doy las cosas a Claire, dar con triángulo. Ah, vale, perfecto. Muy bien. Y ahora Claire tiene ya 31 balas. Muy bien, sí señor. Voy pillando. No me acordaba, ¿eh? Jugué la demo ya, te digo, hace mucho, ¿eh? Suena algo. Espera, espera, espera. Moira. A ver. Brilla algo. Yo creo que no hace falta ni siquiera apuntar, ¿no? Con la misma linterna, con pasar por encima. Vamos a ir un poquito con Moira. A ver. Pues esto es un complejo de celdas. A ver. Vaya, vaya. ¿Pero qué tenemos ahí? Un gigantón. Ese. Doy por hecho que la puerta se abre en cualquier momento. A ver. Toma.
munición de pistola. Claire, ahora te la doy. La pregunta es, ¿puedo dispararles a través de la rejilla de la puerta? Teme en lo que te convertirás y conviértete en lo que temes. ¿Qué? ¿Quién coño recita poesía? ¿Tenéis miedo? Podéis decírmelo. Hablad conmigo. ¿De qué estás hablando? El color de esas pulseras depende del miedo que sentís. ¿Y quién se supone que eres? Tanto sufrimiento. No tenéis ni idea de lo que tenéis por delante. Pues muy bien. Mira. ¿Es a nosotros o de qué va? Otro gorilón de estos. Uf, esos tienen pinta de ser duros, ¿eh? Nada, por aquí no hay nada. Vale, había una escalera. Vamos a mirar arriba. Me hace falta un mapa urgente, chicos. Están golpeando la celda. Espero que no se abra. Como se abra, cata la barra, ya te lo digo. Mira, este es... A ver, voy a hacer una prueba. Más que nada por curiosidad. Aparta, Moira. A ver si me pones la calva a tiro. Ponme la calva a tiro. ¿Qué está haciendo? ¿Se está dando golpes el suelo contra la pared? A ver. No, no le puedo dar. Bueno, pues bueno saberlo. La llave de la sala de control, que no la tengo. Vamos a seguir con Moira. Parece que las puertas están cerradas. Buena señal. Nada por ahí. Mira. Espérate, con Moira. A ver. No te doy. Vamos para abajo. Eso se va a abrir luego seguramente toda de golpe. Me va a salir toda la banda aquí. Vale, voy a mirar aquí, a ver. Mira. Puto espacio. Pero claro, parece que tengo que apuntar con la linterna. Si le ilumino así un poco, parece que no. Que no, no me revela nada. Bueno. Allí hay algo más, espérate. Ah, bueno, aquí es por donde he venido, claro. La puerta es por donde he venido, ¿no? A ver. Sí, por ahí vine. Esto está todo bien, ¿no? A ver, voy a mirar, a ver si... Sí. Vale. Bueno, venga, vamos. Necesito un mapa, chicos. A ver. ¿Esto qué es? Mapa de centro de detección. Genial. Vale, ¿cómo lo consulto? ¿Cuál es la tecla del mapa? A ver. ¿Cuál es la tecla del mapa? ¿No hay tecla de mapa? Pues vaya, mapa se pone ahí. A ver. Espérate, vamos a ver. Que me parece muy raro que no tenga el mapa una tecla para consultarlo. No sé. A ver. Mapa, mapa. Mapa, mapa. ¿No hay mapa? O sea, ¿el mapa es solamente eso que aparece ahí arriba? Pues vaya. Pues... mal, porque... Hombre, no creo que sean los escenarios muy complicados. Vamos, pero no sé. A ver... Es que casi es mejor que vaya Moira primero, por si descubre algún objeto. Aunque claro, el tema de las armas las lleva a Claire. A ver, ¿eso qué es? Engranaje. Tecnología. Vale, ahí falta un engranaje, correcto. Vale, recuerdo esta parte. Mira, un documento. Mejorando las medidas de seguridad. Siguiendo las instrucciones del director, he puesto el busto lanzallamas enfrente a la salida. Las llamas que este trasto suelta no son poca broma. Incluso en el hipotético caso de fuga masiva de sujetos experimentales, acabarían todos fritos, sin dudarlo. No pasarás. Lo mismo digo para todo el que trate de escapar. Poner el lanzallamas enfrente de la salida. Mira, ya hay una hierba. Bueno. Vamos que con el control de Claire mejor. Por si hay enemigos. A ver. Espera, Moira. Ilumina a ver si hay algo ahí. Que no sé si necesito apuntar de esta manera para descubrir los objetos. O no. Ah, pues no. Parece que no hace falta. Solamente con pasar el haz de la linterna es suficiente. Vale.
Bueno, pues vas tú primero, Moira. Estoy pendiente por si hay... Vale, despejado, ¿no? Extracto de Colonia Penitenciaria, de Kafka. El viajero preguntó, ¿es que no sabe su propia sentencia? El oficial respondió, sería inútil darle esa información, ya la experimenta en su propio cuerpo. Curioso. Vale. Una caja, ¿será de las que se rompen? Sí. Hierba verde. A ver, tengo tres hierbas verdes con Claire. Le voy a dar una. Ah, eso es, a Moira. Ah, ya que estoy, ¿puedo pedirle la munición? No, tengo que cambiar. Vale. O sea, cambio con Moira y le paso la munición de la pistola a Claire. Vale, perfecto. Bueno, ya que está, Moira, ilumina un poquito. A ver si hubiera por aquí algo. Claro, es que esto te obliga a muy parecido el aparato que llevaba Jill en Revelations 1, el lector de huellas ese. No sé si os acordáis, si habéis visto la serie, está subida hace tiempo el canal. Mira, ¿veis? No hace falta que apunte exactamente porque él me da un reflejo. Tiene un engranaje, ¿qué me hace falta, curiosamente? A ver, ¿puedo cogerlo? No. No funciona. Le falta corriente, vale. Voy a seguir mirando así con Moira un poco. Igual. Ahí no hay nada. Vale. A ver. ¿Esto qué es? Torniquete. Inventario. El torniquete. Vendaje que evita que te desangres. Puede usarse aún en posesión de tu compañero. Ah. Vale, vale, vale. Pues se lo vamos a dejar a Moira entonces. A ver, por aquí hay algo que brilla. ¿Eso qué es? Pieza de mejora. Anda, una pieza de mejora para alguna arma, seguramente. Vale, por ahí puedo subir. Y no hay nada más. Vamos a cambiar a Claire. A ver. Espera, no. Todo lo contrario. Con Moira vamos a darle esto a Claire. Y ahora con Claire, esto... Banco de trabajo. Vale, para mejorar, ¿no? Puedes mejorar e intercambiar tus armas en el banco de trabajo. Vale. Muy bien. Daño de nivel 1. Vale, pues se lo pongo a la escopeta o se lo pongo a la pistola. Yo creo que casi mejor a la pistola porque tengo bastante más munición. Lo que pasa es que, claro, la escopeta con daño... Vamos a ver, mejora la escopeta. Daño, ya está. Perfecto, vale. Que por cierto no la he probado todavía. Ahora miraré. Vale. A ver, tengo una escalera... Por aquí que puedo subir. Subiría allí que hay una puerta. Pero he visto con el rabillo del ojo que aquí había otra escalera rota. Te ayudo a subir. A ver si llegas allá arriba. Vale. Vale. O sea que el camino es por aquí, dice Claire. Pero como el camino es por ahí, vamos nosotros a mirar aquí. Por si hay algo y no nos lo dejamos así atrás. A ver. Esta puerta. Cerrada por el otro lado, lógicamente. Moira, echa un vistazo. Ahí. ¿Hay luz por ahí? ¿Hay algo? Nada, ¿no? Vale. A ver, mola el tema de intercambiar los dos personajes. Uno más de ataque y otro más, pues eso, con una palanca y una linterna. Es parecido a Resident Evil 0, ¿no? Bueno, no sé. Vale. Y ahora seguimos con Moira. Tenemos que buscar la forma de abrir la puerta a Claire. Vale. ¿Y esto qué es? Apertura de cajas. Tendrás que forzar la cerradura de algunas cajas. Mueve el cursor para encontrar el punto de apertura. La posición de dicho punto puede determinarse por el color del cursor y por la vibración del mando. Solo tendrás pistas sobre el punto de apertura en la primera caja. A ver, por el color y la vibración del mando. Ay, es que yo tengo quitada la vibración, creo. A ver. No, 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 no la tengo. ¿Está vibrando? ¿Es ahí? Sí. Pues qué fácil, ¿no? Algunas veces habrán varios puntos de apertura. Encuéntralos todos para poder abrir la caja. Vale, donde se ponga el icono más clarito, le damos a concentrar. Me vibra, me vibra. Qué fácil es esto, ¿no? Vale. ¿Y qué hemos encontrado? Estuche de munición de pistola. Imagino que será para llevar más munición. No aparece aquí. A ver. Claire lejos, vale. Bueno, imagino cuando nos encontramos con Claire
Bueno, si me viene ahora alguno, le enchufo con la barra de acero. A ver esta puerta. Sol, no voy a poder. Ah, necesitas a Claire para pasar por ahí. Pues ya está, hay que abrir aquí entonces. Vale, y aquí hay algo interesante. ¿Esto lo podemos ver? Bueno, vamos a abrir a Claire y dejemos de tonterías. Eso. ¡Claire! ¡Por aquí! Vamos. Lo que pasa es que me gustaría poder dar órdenes, pero... A ver... ¿Claire puede empujar esto? Estemos fuera, alguien puede ayudarnos. A ver, espera, primero, por ahí no puedo pasar. Esto me impide pasar. Ahí no puedo pasar. Pero se debería, porque parece que hay un hueco. A ver. No, no me deja. No me deja pasar, no. Y agachada tampoco, ¿no? A ver. ¡Eh! Ahí brilla algo. Mira. A ver, ¿qué es eso? Un zafiro con 500 puntos PB. Punto de no sé qué será. Bueno, sigamos con Moira. A ver. Miremos bien. Primer destello que veamos. Nada. ¡Ey! Cuidado, Claire. Ahí, vete atrás, Moira. Me gustaría darle órdenes. Cerrada por el otro lado. ¿Están dando golpes a esa puerta? No, allí. Vale, vale. ¡Ah! Ya sé dónde estoy. Mirad, el pasillo de las celdas. ¿Lo veis? Estoy en el otro lado. Vale, vale. Solo quiero salir de aquí. Vale, vale. Vale, pero ¿ahora Claire lleva lo de la munición? No, yo creo que se coge y se equipa automáticamente. Mejor no nos hagamos ilusiones. Tú, no apagues la linterna, no me la líes, no jodas. A ver, busca cositas. Mira. Traca atrás. 100 puntos. Bueno, que vaya Claire primero. ¡Eva! Joder. A ver. Se ha muerto de un tiro. Estos son más débiles. Vale. Si hay uno, hay más, ¿eh? Ha salido de aquí. Aquí no hay nada. Hay muchos más, ha dicho Moira. A ver, espacio. Aquí no hay nada. Que tampoco, no me engañes, Moira, coño. A ver, ¿qué es esto? Carta del prisionero, escrito en ruso. Querida mamá, no sé si leerás esto algún día, pero te necesito. Nos llaman experimentos. Nos torturan todos los días. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué me pasa esto? Me duele tanto. Cada día temo lo que va a pasar el día siguiente. Mamá, por favor. Por favor, ayúdame. Vale. A ver, ¿hay algo aquí? A ver aquí. Mira. Munición de escopeta. Muy buena esa. Pasar. Y esto también, porque... Lo lleve Claire. Venga. Vale, ese ha salido de ahí. Ah, es que aquí hay otro pasillo. Vale, vale, vale. Espera, esto tiene que ir Moira. Porque si no... Me voy a dejar objetos. Vale, por ahí no hay nada. Esta ya la hemos mirado. De aquí salió el colega. No hay nada. Vale, pues esto está. Venga. Abre. Que vaya Claire primero. Que tiene fuego. A ver. Joder, Satimaki este. Venga, levantaros. Vamos a probar la escopeta. Aparta. Vaya. Ahí. Quieto. Ahí ha funcionado el esquive. Vale. Pues. Le he hecho una mejora de daño a la escopeta. Y tampoco creas que... Muy allá, ¿eh? ¡Eh! Hay más enemigos. Cuidado. Si es que le estoy oyendo. ¿No estarás aquí en la taquilla, condenado?
Le estoy oyendo, está ahí dentro. Tú podías alumbrar un poquito con... Vale, no hace falta que alumbre. Venga, aturdido. ¡No! No está aturdido. Condenado, me has engañado. Quieto. Me has engañado, no estabas aturdido. Vale, vamos a echarnos una hierba, que ya estamos en rojo. Y tú lleva la linterna encendida, que no sé por qué demonios la apagas. Si no, no vamos a dejar los objetos. A ver. Precauciones al tratar con experimentos. Los sensores que se han equipado en los sujetos experimentales medirán los niveles de adrenalina y norepinefrina para calcular el miedo que experimenta el sujeto. Los colores cambiarán de acuerdo al nivel. Verde normal, naranja ansiedad, rojo parpadeante miedo, rojo mutación. Eso será, ¿se referirá a las pulseras? Si el sensor del sujeto cambia a rojo, entrarán en fase de mutación. Disparen de inmediato. Pues vaya. A ver. Mira. Eso es. Una hierba verde. Tú llevas dos y Claire una. No puede ser eso. Eso es, mejor. Total, ella es la que se lleva los palos, la pobre. Vale, aquí tenemos una escalera que baja. Vale. Pero voy a investigar primero el pasillo, pero que vaya Claire. Eso, tú ilumina, ¿eh? A ver. Vale, no hay enemigos. Hay un libro ahí. Extracto del juicio de Kafka. El hombre expresó su deseo de pasar por las puertas. El guardián de la puerta respondió: si realmente quieres pasar, rompe las reglas y sigue. Pero te aviso. Yo solo soy un vulgar guardián. Aquellos que esperan más allá de las puertas te darán las penas. Pues muy bien. Venga. Vale. Hemos pasado al otro lado del pasillo. A ver. Ven aquí, Moira. Hemos pasado... A ver. La puerta cerradita. ¿No se puede cerrar? Vaya. No habrá algo por ahí abajo. Nada. Hemos pasado al otro lado del pasillo. Oye, esta sala no la he mirado con Moira, por cierto. Uy, me ha parecido que brillaba algo. ¿Eso qué es? Ah, otra caja de estas. A ver. Donde se ponga de color clarito. Por ahí. No, ahí no. A ver ahí. No. A ver, color clarito. A ver ahí. No. Vaya, he fallado. Estaba más abajo. Vale. Ahora me ha cambiado la posición porque ya no está por ahí. Debe ser por aquí. A ver, ahí. ¿No me la ha contado? No, casi. ¿Ves? Ahora va siendo más complicadillo. No, a ver. Ahí. Perfecto. ¿Qué tenemos? Genial, pieza de mejora. Vale. ¿Y esto qué es? ¿Bomba casera? L1 más R2, lanzar la bomba. ¡Anda! Vale, pero esto se lo voy a dar a Claire. Sí. Eso es. Y esto también. Vale, le quedan 4 huecos libres. ¿Hay algo más? A ver... Nada por ahí. Vale, pues sigamos. Voy a ir con Moira primero, porque es que si no me dejo los objetos, macho. Vamos por aquí, venga. Espero que sea por aquí. ¡Hostia! Un gigantón. Había otra salida, me acuerdo. Espérate. Pruebo la bomba casera. A ver, ahí. ¡Joder! Recarga rápido. Vente para acá, Moira. Vamos a ver si nos siguen. En la escalera los puedo dar cera de la buena. Mírala, ahí se va para atrás. Ponte detrás de mí, hombre. ¿No vienen? Y viene el pintamonas este. Fuera. Si yo lo que quiero que venga es el gigantón. Vale, a ver, vamos a asomarnos un poquito. Mira, el gigantón no viene, pero le voy a meter un tiro a ese. ¡Toma! Critical. De hecho, critical. Venga. Aparta, Moira. Vente atrás. Vente atrás. Que viene papá oso. Joder, qué hostia me ha dado, tío. Cuando te golpeen con un ataque lo suficientemente poderoso, acabarás sangrando.
Mientras estés sangrando no podrás correr y recibirás daño continuamente. Usa un torniquete en el inventario para salir de este estado. Si tu compañero tiene uno, lo usará automáticamente para ayudarte. Creo que Moira tenía uno. Joder. Échate. No te mueras, dice. Si no me deja el tío bruto este. Vale. El torniquete. Claro, no. He aprendido que Moira tiene que llevar uno. Joder, el gorilón este lo que aguanta. Al suelo, sin vergüenza. Y eso que le metió un petardazo con la bomba. Al suelo, he dicho. ¿Ya? Pues tres tiros de escopeta y una bomba, ¿eh? Cuidadito con estos, ¿eh? Cuidadito con estos. Vale. Llave oxidada. Vaya. Llave oxidada. A ver. Vamos por ahí. Vale. Alumbra un poquito, anda. Moira, mira. Munición. No. Una bomba casera. Me gustan las bombas. Estas hay que guardarlas para los gigantones, ¿eh? Y esto es... la llave oxidada. ¡Eh! Vale. Todo tranquilo, ¿no? Todo tranquilo, de momento. Bueno, chicos. Yo creo que es un buen punto para dejar este primer capítulo de Resident Evil Revelation 2. Y seguiremos el próximo día. Bueno, pinta muy bien por ahora lo que llevamos, que es apenas prácticamente nada. Me gusta volver a jugar con Claire. Desde, yo creo que desde Code Verónica no volvíamos a jugar con ella. Bueno, no cuento el remake del 2 porque no deja de ser un remake del 2. Y bueno, hemos conocido a Moira, que es la hija de Barry. Bueno, veremos a ver qué tal con estas dos. Por mi parte nada más, mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.